El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que causa millones de muertes al año. En España fuman aproximadamente uno de cada cuatro personas y provoca más de 160 muertes al día. Según la encuesta europea de la salud del año 2020, aproximadamente el 16,4% de las mujeres y el 23% de los hombres fuman. Los hombres fuman habitualmente en mayor porcentaje entre los 25 y los 34 años y las mujeres entre los 45 y 55. En el humo del tabaco encontramos más de 600 productos tóxicos. 40 de ellos pueden producir diferentes tipos de cáncer. Además, el tabaco duplica el riesgo de producir enfermedades cardiovasculares y es el principal responsable de enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También presenta efectos a corto plazo, como pueden ser manchas en los dientes, lesiones en la piel, pérdida del olfato y del gusto. Dejar de fumar es muy difícil, porque la nicotina produce una fuerte adicción que va más allá de nuestro control. Los principales tratamientos para dejar de fumar son la terapia psicológica y farmacológica, siempre bajo supervisión de un profesional sanitario. Hay que recordar que los cigarrillos electrónicos no son una terapia sustitutiva para dejar de fumar. Los cigarrillos electrónicos contienen sustancias que, al ser utilizados, también producen un daño significativo en la salud. Y esto es especialmente relevante en nuestros adolescentes. No podemos olvidar que la mejor cura para el tabaquismo es la prevención, y esa debe ser nuestra lucha. Si quieres dejar de fumar, pero crees que necesitas ayuda, pídesela a un profesional sanitario. Juntos lo conseguiréis.